Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, sabemos que por ordenanza están estipulados los aumentos, sabemos que el año pasado se hizo algún esfuerzo, no se aumentó, pero también llega en un momento en que los sueldos, por ejemplo, tampoco han aumentado, entonces uno empieza a pensar cómo van a impactar en el bolsillo estos aumentos que son entre 8 o 9 pesos si hablamos de boleto o hablamos de estacionamiento. ¿Cuándo comenzarían a regir? Bueno, fundamentalmente, un poco acompañando el prólogo que acaba de hacer, el transporte ha acompañado con mucha firmeza el intendente de la ciudad en todo lo que fue el año pasado, luego de marzo, cuando realmente comenzamos con este proceso de pandemia. Creo que una de las actividades más afectadas es el sistema de transporte, el transporte en general en todo el país. No nos olvidemos que el sistema de transporte está acompañado por está subsidiado constantemente, pero bueno, en una estructura de costo que, aparte de los subsidios, va acompañado también de una rentabilidad o una recaudación. Eso implica que el equilibrio entre esas estructuras de costos haga que el sistema funcione. En este caso, una de las patas de la mesa, por decirlo de una manera, es la que no funcionó, que era el hecho de que había un fuerte desaliento al no uso del sistema de transporte y, bueno, obviamente el equilibrio no se cumplía. Y eso indicó de que el Estado municipal tenga que acompañar, auxiliar, cuidar a ese sistema para que, bueno, obviamente siempre esté funcionando. No nos olvidemos que después de marzo, de tener 80.000 transacciones por día, pasamos a tener prácticamente 12.000, casi un 15% del sistema, y fundamentalmente lo teníamos que mantener en pie porque teníamos esos trabajadores que le denominamos héroes, los esenciales, en los cuales tenían que seguir funcionando, seguir movilizándose en toda esta situación tan crítica que tuvimos el año pasado. Así que nada, llegó este punto donde efectivamente se muestra la salida de banda flotación, la fuerte impronta de la inflación, donde los precios de los lubricantes, la subida constante del combustible, las cubiertas que han sufrido un fuerte ascenso en los costos, bueno, eso hace que el desequilibrio se muestre reflejado en las estructuras de costo y, bueno, y tenga que afectarse esa cláusula tan importante que es, que es la salida de banda de flotación, y bueno, se analiza la tarifa, y en ese caso es donde hoy tenemos que determinar un alza a la tarifa, como lo está haciendo, insisto, todo el país está en una fuerte crisis en el transporte. Bueno, la forma de acompañar también esa crisis también deviene en una tarifa. Entonces, vamos a pasar en días más, a partir de que se haga el trámite en la CNRT y que luego impacte directamente en Nación Servicios y luego pueda verse reflejado en las validadoras de SUBE, que eso va a ser, imaginamos, en el transcurso de 10 días a 15 días, va a pasar de un boleto de 34,50 pesos a 42,58, que es una diferencia de 8 pesos a lo que estaba el boleto en la actualidad. Claro, uno entiende la situación de las empresas, ¿no? Pero y también todos esos aumentos que has mencionado de los insumos, lo que no hay que perder de vista es que la gente hace un año que no recibe aumento de sueldos, ¿no? Entonces, 8 pesos por boleto. A ver, yo pregunto, ¿cuánta gente en Neuquén está con un boleto subsidiado? Porque también es importante saber qué porcentaje de pasajeros va a pagar este 42,08 o va a pagar menos porque tiene algún beneficio. Bueno, tenemos es una pregunta muy interesante porque en realidad nosotros tenemos una porción importante del sistema que está subsidiado tanto por el sistema nacional como son amas de casa, lo que es excombatientes, bueno, distintas subsidios que tiene el gobierno nacional, que subsidia en un 50 jubilados, en un 50% del boleto. Luego, no nos olvidemos que el intendente de la ciudad, el único municipio del país, ha subsidiado a lo que es los trabajadores de salud y seguridad privada, también con una fuerte impulsa en los momentos más críticos que tuvimos en nuestro transporte. Entonces tenemos aproximadamente un 8% del sistema que está
solamente pagando el boleto al 100%, el resto tiene algún tipo de subsidio, ya sea nacional o del Estado municipal. No nos olvidemos que en este caso, en el año pasado, se dio en muy poquito tiempo, como fue el mes de marzo solamente, en muy poquito tiempo, pero también está el subsidio que existe a los estudiantes en un 100%. Así que bueno, es un fuerte proceso que le ha tocado vivir a tanto a las empresas como al sistema en general, porque se ha visto realmente muy afectado en todo el mundo y en todo el país. En realidad, esta pandemia uno no toma dimensión de lo que produce en las empresas, en los estados, porque los estados tienen que salir a auxiliar, como lo hizo el Estado municipal en todo el año 2020, y lo sigue haciendo, obviamente, con los subsidios en los cuales contiene al sistema de transporte. Bien, antes de pasar al estacionamiento, te pido, justo tuvimos un ruidito en la línea y no pude captar cuál es el porcentaje de la gente que va a pagar el boleto completo. Aproximadamente es un 38% que paga, bien, el boleto completo. El, bien, resto tiene algún tipo de subsidio, ya, bien, sea el 50%, que puede ser el caso de jubilados, repito, todo lo que fue el amas de casa, excombatientes, distintos, sí, beneficios que tiene el Estado Nacional que subsidia a través del sistema SUBE. Perfecto. Bueno, el estacionamiento medido de 25,72 la primera hora pasa a 34,24 y después la segunda hora va a costar 41,97 y la tercera hora 51,50. Un aumento muy importante. Yo aclaro antes que nada, siempre me pareció que el estacionamiento medido en Neuquén no resolvió el problema del tránsito, y la verdad que es mucho dinero lo que se paga por algo que yo siempre pregunto, ¿cuál es el servicio que me presta SAEM para cobrarme 34,24 la hora de estacionamiento en una calle pública? 34,34. Con 34. Bueno, encima lo tenemos más barato, ¿viste? Habíamos hecho rebaja. Bueno. Hay una explicación, obviamente, para todo lo que es, todas las ciudades en general tienen un estacionamiento en algún sector, una franja de la ciudad. En el caso de la ciudad de Neuquén, está estipulado por ordenanza. El análisis de lo que es la tarifa de estacionamiento, como vos mencionaste recién, los montos. Se hace un análisis dos veces al año, en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Obviamente, nosotros en este caso es importante aclarar que en el mes de mayo el intendente de la ciudad tomó la determinación de no hacer un aumento, dado la fuerte crisis que existía en ese momento en la pandemia. Estábamos casi en el momento más álgido de la pandemia y se tomó la determinación de no acceder al análisis específico que la ordenanza contempla. Recién lo hicimos a fin de año, hace un año y 4 meses que no hay aumento de tarifa de estacionamiento. La función específica del estacionamiento es permitir en la franja específica de estacionamiento. ¿Se cortó? Pagar el estacionamiento, rotar, y los comerciantes también puedan ver así, porque es algo que se vio muchísimo en el momento de pandemia, porque por ahí, cuando tuvimos en algún momento que suspender el estacionamiento para tratar de que una cuestión de movilidad, digamos, el personal de salud que estaba con un fuerte trabajo en todo lo que era la zona céntrica y en los nosocomios, los cuales los liberó el intendente del estacionamiento en todo lo que es el casco céntrico, como también el personal de seguridad privada. Nos encontrábamos como con algunos vecinos que estacionaban todo el día y no se daba esa rotación que muchas veces los comerciantes, en una fuerte impulsa dentro del casco céntrico, necesitan para que sus comercios realmente puedan ser efectivos. Así que, como vos bien decías y con los montos que vos mencionabas, esto va a estar a partir de la publicación en el boletín oficial, que es el día lunes. Todos los lunes publicamos en el boletín oficial, a partir del día martes ya va a estar vigente. Bueno,
está bien, la explicación está. Yo la verdad que no la comparto en absoluto. No, me parece que la rotación esta que tanto se habla no se da en la práctica. La gente que tiene que venir a trabajar y encuentra un lugar para estacionar, lo deja el tiempo que tiene que trabajar. Es más, cuando encontrás un lugarcito decís, por suerte, acá lo dejo, me bajo, hago todo lo que tengo que hacer, vuelvo cuando termino. Y se paga mucho. La verdad que es muy difícil estacionar en Neuquén. No hay tanta rotación como se cree. Y la verdad que es un dinero muy importante a fin de mes para un servicio, que no sé si es un servicio, porque no hay una contraprestación. Y es en una calle pública en la que el frentista paga impuestos. La verdad que yo tengo muchos reparos con el SAEM, porque me parece que es algo muy caro que no te da un gran servicio. Pero bueno, será discusión para otro momento, en otro ámbito. Seguramente no van a tener tampoco en cuenta lo que yo opino, pero aprovecho a decirlo. Bueno, la gente tiene que saber entonces que desde la semana que viene, días más, días menos, el estacionamiento va a estar carísimo, así que hay que ver qué se hace con eso. A partir del martes va a estar el estacionamiento medido con nueva tarifa, y en el caso del boleto de colectivos va a ser ya en unos días más, aproximadamente entre 10 y 15 días, porque lleva todo un trámite en CNRT y Nación Servicios, claro. Un trámite que se inicia administrativo para que después se repercuta directamente en los validadores de SUBE que tenemos en las unidades de colectivos. Recién ahí va a ser efectivo el nuevo boleto de colectivos, que va a ser, como te repetí en un principio, de 42,58. Muy bien. Mauro, te agradecemos muchísimo toda la información. Ya veremos la repercusión en el usuario, ¿no? A ver qué opina de estos aumentos. Gracias. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, que sigan muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Adiós.